Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles otra vez. Bienvenidos a este su espacio amigo, Indagando en la Biblia, divulgación bíblica independiente. Gracias por acompañarnos una vez más a una charla con nuestro distinguido invitado el día de hoy, quien nos estará acompañando para hablarnos de un tema bastante interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca del otro legado de Jesús a la luz de su heredero legítimo. Y para ello tenemos como invitado especial al distinguido profesor Joaquín Riera. Gracias a las personas que se van a ir sumando a la charla. Nos acompaña ahora Virginia de Perú, a nuestro amigo Voces de Opinión David Behaim y a María Amparo de los Reyes. Gracias por acompañarnos, gracias por sumarse una vez más. Bienvenidos a esta su casa. Profesor Joaquín, bienvenido a Indagando en la Biblia. Buenas tardes, Alonso. Encantado de estar otra vez en tu programa, intentando de aportar un poco de luz sobre un documento muy olvidado, que es la Carta de Santiago. Gracias, profesor. Para mí es un verdadero honor tenerlo aquí, en serio. Me siento, bueno, muy contento, como le dije, y nada. Vamos, bueno, a hablar este tema tan interesante el día de hoy. Para ponernos en contexto, la semana anterior estuvimos hablando un tema muy interesante sobre un acercamiento al Jesús de la historia a través del Evangelio de Tomás. Usted allí nos respondió algunas inquietudes, como quién escribió el Evangelio, cuándo se dató el mismo, cuántos estratos tenía este Evangelio, si era posible reconstruir la figura del Jesús histórico a través de este evangelio. Bueno, eso es lo que estuvimos hablando un poco la semana pasada. Hoy tenemos este tema tan interesante, como lo dije en un inicio, el otro legado de Jesús a la luz de su heredero legítimo. Profesor, ¿heredero? ¿Jesús tuvo herederos que siguieron su legado después que él se fue? Sí, según la Iglesia, los herederos fueron sus discípulos, ¿no? Sobre todo Pedro, que en teoría sobre él se fundó la Iglesia. Pero realmente, como era propio dentro del mundo judío, sus herederos legítimos fue concretamente un hermano carnal suyo, Santiago, conocido como Santiago el Justo, con el sobrenombre del Justo, que fue quien dirigió, tras la ejecución de Jesús, la comunidad judeocristiana de la ciudad de Jerusalén. Por tanto, sí que podemos decir que tuvo un heredero, y eso no es una elucubración porque los documentos más antiguos del cristianismo, que son las cartas paulinas, así lo manifiestan y lo reflejan. Y además, Pablo de Tarso es quien, o el paulinismo es el movimiento que hace que se borre, junto con lo que sucede también la historia del pueblo judío con las dos guerras judeo-romanas, hace que se borre, ¿no?, un poco de la historia ese legado de Jesús que encarnaría su hermano Santiago, sí. Interesante, profesor. ¿Podríamos comenzar esta charla hablando si realmente existió más de un cristianismo al tener a Santiago como líder, que prácticamente fue el que heredó el legado que dejó Jesús? Sí, hubo muchos cristianismos, digamos. El primero de ellos lo tenemos que llamar judeocristianismo, que es el de Santiago, como hemos dicho antes, y en este también estaba incluido Pedro y otros discípulos originales de Jesús. Y paralelamente, estamos hablando de los dos cristianismos más importantes. Paralelamente a este apareció el cristianismo paulino, ¿no? De Pablo de Tarso, que todos sabemos que era un judío de la diáspora, nacido en la ciudad de Asia Menor de Tarso, llamado Saulo, y que estaba ubicado, su acción empezamos a conocer de él cuando él actuó en la zona de Siria, ¿no?, en Antioquía, persiguiendo a aquellos judíos que se habían desviado de la ley, teóricamente, cosa que no es tampoco así. Es decir, a los judeocristianos. Ese otro cristianismo es el que finalmente
por avatares de la historia, por el genio de Pablo de Tarso también, que es un genio religioso, pero también por lo que he comentado antes, por la destrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo de Jerusalén, perdón, en el año 70 y por la Segunda Guerra Judeo-Romana, todo ese legado, digamos, israelita se pierde y lo que nos queda es el legado pagano, y junto con estos dos legados principales o cristianismos, también tenemos el cristianismo gnóstico, ¿no?, que la semana pasada lo tocamos un poco, que aparece en la zona de Siria, en la zona de Egipto, en el que hay una mezcla ya con conceptos muy orientales, ¿no?, como la chispa divina en cada uno, que tiene que descubrir su origen divino, etcétera, etcétera. Pero digamos que entre muchísimos cristianismos que hubo, los dos principales fueron este, el de los nazarenos y el de Pablo de Tarso, y el movimiento paulino. Cada uno de ellos tenía puntos de vista distintos sobre la relevancia de Jesús. Interesante, profesor. Y ya que estamos hablando de, o queremos llegar a la figura de Santiago, el hermano de Jesús, que prácticamente fue el que tomó, o uno de los que tomó el mando, por lo general se asocia a Pedro como el líder de la comunidad nazarena. ¿Cuán cierto es en eso? Hay vestigios en el Nuevo Testamento que hablan, que lo ponen a Pedro como cabeza de la iglesia, pero al parecer ese texto se escribe por las disputas que había acá. Vamos a ver, Pedro está en la iglesia primitiva de Jerusalén, pero como una de los pilares, como alude Pablo, que es Juan, Pedro y Santiago. Pero claramente la hostilidad y al mismo tiempo la relevancia que Pablo otorga dentro de esa comunidad a un individuo, ese individuo es Santiago. Se evidencia demasiado, Pablo no tiene vergüenza en hablar, cuando el incidente de Antioquía, de los que vinieron de parte de Santiago, porque Pedro está en Antioquía con él, y vienen mensajeros o enviados de Santiago, que él considera espías, a observar si después de este concilio de Jerusalén del año 48 están cumpliendo las disposiciones que habían acordado, porque hubo una disputa, un roce entre estos dos cristianismos. Entonces Pedro, si bien está como uno de los líderes, ni mucho menos es él el líder, al contrario, él es un poco una persona que cambia de chaqueta según le interesa, porque cuando llegan los enviados de Santiago, él está comiendo, compartiendo la mesa con conversos al cristianismo que vienen del paganismo. Eso no le parece bien a los enviados de Santiago y Pedro se levanta, ¿no?, de la mesa y se aparta, y Pablo le recrimina, y eso sale en Hechos y en las cartas paulinas, ¿no?, diciéndole: tú, si estás todo el rato comiendo con paganos, ¿cómo quieres judaizar si tú no te comportas como un judío? Entonces, no negamos que Pedro tuvo un papel relevante, pero realmente la iglesia que nos ha llegado es una iglesia paulina, y la que pudo ser alternativa y fue la original estaba capitaneada claramente por Santiago hasta su muerte en el año 62. Continúe, disculpen. Que lo de Pedro como piedra sobre la que edifica la iglesia está en Mateo, y eso sí que yo considero que es posterior. Tenemos que fiarnos más de las cartas de Pablo porque son más cercanas al Jesús histórico, sin negar que pueden haber interpolaciones e interpretaciones posteriores, sí. Claro, profesor. A ver, ¿podemos tomar como histórico lo relatado en Hechos, apreciado maestro? Puede tomarse, vamos a ver, pues es que todo lo que sea historia antigua, incluso la historia más cercana a nosotros, ya sabemos la posverdad que nos invade y nos rodea por todos los lados. ¿Quién puede afirmar al 100% que algo es verdad? Yo creo que el criterio de dificultad al que aludimos en la otra entrevista nos puede dar pie a que haya historicidad. Entonces, en Hechos no todo es histórico, pero cuando coincide, eso es otro criterio, ¿no? Diversas fuentes, como en el caso de las cartas de Pablo, coincide con Hechos. Hechos está escrito teóricamente por Lucas. Lucas era un médico que acompañaba a Pablo en su predicación.
más que un seguidor de Jesús. Por tanto, en esas dos fuentes, digamos que Hechos es como un documento paulino, pero en forma de evangelio. Ya no, las cartas es que no son simplemente para atender a asuntos puntuales, no se trata de recordar a Jesús. Y además, lo que le importaba a Pablo no era la vida de Jesús, sino su muerte salvífica. Por tanto, yo creo que sí que le podemos dar a Hechos bastante historicidad, en el sentido de que hay otra fuente que corrobora más o menos o complementa lo que se dice ahí, y que hay puntos embarazosos, y esos puntos embarazosos o dificultades para algo que se está creando interesadamente, pues yo creo que sí que le otorga historicidad, pero habría que ir versículo por versículo analizándolo, y cada experto, eso lo vemos, ¿no? Hay un experto que a lo mejor califica una parte de Hechos como verídica o auténtica y otra no, y dices, ¿qué criterio utiliza usted? Yo estoy diciendo mis criterios, pero es que he visto gente que no. Esto me vale, pero esto no me vale. Vamos a ver, o nos vale todo o no nos vale nada, o si nos vale, explíqueme usted por qué le vale ese versículo de Hechos y por qué no le vale el otro. ¿Por qué usted afirma cosas que no están en ningún lado? Porque medio versículo da pie a pensar, cuando hay elementos mucho más claros que de manera oficial no se admiten como históricos, ¿no? Bien, profesor, acá quizás nuestros amigos se pregunten qué es el criterio de dificultad. Bueno, este criterio es uno de los métodos empleados en el estudio crítico de los relatos históricos. Al hablar de la figura de Jesús, estamos hablando de ciertos hechos vergonzosos, embarazosos, que para el autor tienen más probabilidad de ser verídicos. Más o menos resumimos que ese es el criterio de dificultad. Bien, profesor, acá nos acompaña mi amigo Harold Aliaga. Harold, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hola, Alonso. Buenas tardes. Placer estar acá. Saludos al profesor Joaquín. Muchas gracias, amigo. Un placer participar en este tema. Y bueno, pues estamos listos. Estaba revisando ahorita el libro del profesor. Y hay una pregunta, Alonso, muy buena, ¿no? El profesor, en el capítulo número 1, como título llamado Santiago, el justo hermano de Jesús, hay una parte que es picante. Dice así. Judeo cristianos nazarenos versus cristianos paulinos. Profesor, wow. No sé si ahí nos podría usted desarrollar eso, porque nosotros tenemos una imagen muy idílica en el libro de Hechos, en la cual todos se ponen, ¿cómo se dice? Pues de acuerdo, no hay ningún desacuerdo, pero usted nos propone algo bien picante, así que no sé si nos podría, por favor, desarrollar ese concepto, por favor. Sí, buenas tardes. El concepto de versus, de contra, es que desde el principio, la iglesia de Jerusalén, tras la muerte de Jesús, parece claramente que la capitanea Santiago, hermano del Señor, Pedro y Juan. Y Pablo, por su cuenta, empieza también su movimiento, que él va a pedir a Jerusalén, ¿no? En el concilio de Jerusalén, en el año 48, un acuerdo. ¿Por qué? Porque los pilares de la iglesia, sobre todo Santiago, no le parece bien que no se obligue a los conversos del paganismo a la circuncisión. Porque para Santiago, como se ve, en ningún momento Jesús deja de ser un judío ortodoxo. Para los judeocristianos, los judíos desviados no son ellos, sino los, teóricamente, los que representan, hasta que se destruye el templo de Jerusalén, los que representan la esencia de la religión hebrea. Entonces, ese versus es porque en las cartas paulinas, en Gálatas, se ve claramente que hay una fricción, porque Pablo no entiende que él no tenga un derecho superior por no haber conocido a Jesús o por no ser familiar suyo, para permitir que entren en el reino, en la salvación, ¿no? Aquellos que no vienen del mundo judío y que no tienen por qué conocer nada del mundo judío, porque la ley ha quedado ya cumplida, abrogada, y ahora lo que se trata es de otra cosa totalmente distinta. Lo que ocurre es que el proceso por el cual se impone el paulinismo se ve también favorecido por la destrucción de la capital de Jerusalén, por la Segunda Guerra Judeo-Romana, y porque el Imperio Romano le interese esa versión del cristianismo de Pablo para homogeneizar un imperio que
que necesita unidad en momentos, a partir del siglo III empieza ya a entrar en crisis, ¿no? Aunque no caiga hasta el siglo V, y le viene bien, es una herramienta útil. Y Pablo se deja un poco, como ciudadano romano, no nos olvidemos, querer por esto, y esto para los judíos, judeocristianos, quiero decir, para el movimiento judeocristiano es inaceptable. Y para ellos Jesús no es el Hijo de Dios en el sentido que entiende Pablo y sobre todo Juan, ¿no? El Evangelio de Juan, que lo identifica. Pablo tampoco lo identifica al principio, pero el movimiento paulino sí que al final acaba ya uniendo a las dos personas. Eso es una blasfemia y una herejía, ¿no? Para un judío, por muy reformista que sea. Y por otra parte, la muerte de Jesús, si bien la valoran los judeocristianos, para ellos no significa un sacrificio para salvar a la humanidad. Es otro martirio más de un profeta justo, ¿no? Y que sí que puede acelerar la llegada del reino, pero que sigue la vida. Ha muerto Jesús, se espera la parusía, pero la parusía se irá dilatando en el tiempo y va. Ya hasta Pablo en las primeras cartas cree que va a ocurrir, después ya se deja un poco de lado. Entonces ponen más énfasis en la ética, que es lo que Jesús, a fin de cuentas, en el Sermón de la Montaña, que digamos que ahí se sintetiza la fuente Q, es lo que destaca más de él, ¿no? El cambio en las personas para poder cambiar después lo que nos rodea. Profesor, eso es impresionante porque yo he escuchado autores que comentaban que en el libro de Gálatas, por ejemplo, cuando Pablo habla de los falsos hermanos, algunas personas pensaban que los falsos hermanos son judíos que son ajenos al movimiento de Jesús, pero viendo un poquito esto, diera la impresión de que para Pablo los falsos hermanos son los judíos dentro del movimiento de él que tienen una posición distinta a la suya, ¿no? Entonces es muy interesante notar ese conflicto adentro de los mismos creyentes, interesante, muy bueno. Alonso, entonces voy a ir con una pregunta más. Por favor, amigo, por favor. Sí. Profe, en el libro también hay otra cosa muy importante. Menciona también el Jesús humano y el Cristo celeste. Ahí no sé si nos podría usted un poco comentar, porque a veces nosotros pensamos pues, que la visión de Jesucristo siempre ha sido una figura celeste, pero usted en el libro delimita claramente un Jesús humano y un Cristo celeste. Entonces no sé si nos podría un poco explicar esto. Sí, el Jesús humano es el hombre de carne y hueso, ¿no? Que vivió, que sufrió la pena que le impusieron los romanos y que en ese intermedio en el que él predica, pues intentó un cambio dentro de la religión judía sin desviarse de ella, ¿no? Este hombre muere y después es concebido por unos como un profeta, como un elegido de Dios, pero en un sentido terreno, y por otros, por los paulinos, ¿no? Más que por Pablo, por los paulinos, y sobre todo por los que el grupo joánico, como un Dios directamente, y por lo tanto no es una figura terrena, sino que se encarna temporalmente, pero él siempre no pierde nunca su esencia divina. Eso es chocante porque en el Evangelio de Marcos, ya lo sabemos, empieza con el bautismo para el perdón de los pecados. ¿Cómo va Dios a bautizarse? Aunque esté encarnándose en un hombre intentando reproducir la vida, es una incoherencia evidente. Entonces, el Cristo celeste es aquel que tiene que volver. Es que la transformación del Cristo terrestre en el celeste es muy progresiva, ¿no? Se va viendo desde los judeocristianos, en los cuales es un hombre. Pablo de Tarso lo separa de Dios, pero lo hace divino, y al final, como digo, los paulinos y en el Evangelio de Juan, existe desde el principio. Es el verbo de Dios, es Dios mismo, ¿no? Que se bifurca, ¿no? Que se transforma en tres personas, pero realmente es una. Eso es uno de los elementos que más costó para evangelizar a la gente. La Santísima Trinidad era un dogma difícil de entender para los paganos. Entonces, el Cristo celeste es aquel que está con el Padre y ha estado siempre con él y que realmente su muerte ha sido salvífica, pero él nunca ha muerto porque siempre ha sido preexistente ya. Y esa sería la diferencia. Un Cristo celeste es un Cristo divino y un Cristo terrestre pues es el hombre de carne y hueso que predicó una renovación o un ceñimiento a la ley hebrea que, según él, se había un poco perdido
por la corrupción después de tanta influencia del helenismo, por la ocupación romana, etc. Excelente. Adelante, Alonso. Muy bueno. Interesante, profesor. Acá me surge una pregunta mientras usted estaba abordando el tema. Pablo, en su monoteísmo, y hago entre comillas, ¿Pablo era un binitario en su forma de cómo concebía la divinidad? Porque él diviniza a Jesús, pero no lo pone como que fuera Dios, pero lo diviniza. ¿Estamos hablando de un judío con una concepción binitaria? Sí, y por lo tanto un judío muy especial. Es que un judío que era más pagano que judío realmente. Si de Pablo de Tarso no tuviéramos la información de que él ha perseguido a otros judíos, alguno dudaría que él fuera un auténtico judío, por mucho que se le intente poner que se educó al pie de un rabino en Jerusalén. Toda esta información parece un poco de relleno, porque es que un judío fiel y perseguidor, no, un celote casi, no, tampoco, pero vamos, que quería convertir, que quería evitar que se expandiese esa herejía, no concuerda con que él sea un binitario, no es un judío ortodoxo, ni mucho menos, y que está muy entroncado con el paganismo, sí, porque es verdad que él no convierte a Jesús en Dios, pero da el paso previo para eso, para que se malinterprete y se crea ya que realmente Jesús siempre ha tenido algo de divino, cuando eso parece que no es así, y es insultante, ¿no?, que alguien divino en los evangelios, otro elemento que provoca incomodidad, ¿no?, dificultad, lo califiquen de loco, ¿no?, que su propia familia se avergüence de él. Eso de que la familia se avergüence de él en el evangelio de Marcos nos da pie a pensar si no tiene influencia paulina ese episodio, porque ¿cómo se entiende que en una parte vaya la familia contra Jesús y al final el propio Pablo reconozca que se le aparece a su hermano y su hermano sea el líder de la iglesia? O resulta que ha sufrido una transformación radical Santiago, o resulta que Santiago no es de los hermanos que van a recogerlo y que lo califican de demente, ¿no?, que ha perdido el juicio y que está endemoniado, como decían sus rivales. Harold, por favor. Sí, profesor, quiero compartir un fragmento del libro y en base a ese fragmento hacerle una pregunta. Está muy picante, esto lo voy a leer. Dice así: la primera generación de seguidores de Jesús no fundó ninguna iglesia, eso me parece importante, ni una religión, ni se ocupó de poner por escrito los hechos y dichos de Jesús, porque pensaba que, como había predicado su maestro, el fin del mundo era inminente. Al no llegar a ese final de la historia, desengañados del fallido apocalipticismo de Jesús, los judeocristianos tuvieron que acudir a las escrituras sagradas hebreas en busca de explicaciones a esta tardanza, y posteriormente hubieron de poner por escrito los recuerdos y aquellos que habían conocido a Jesús antes que muriesen. Profesor, en esa parte, ¿se podría decir que el tema de la resurrección va a ser como una esperanza que van a poner en base a un, digamos, a un fin no venido? O sea, ¿fue algo construido de acuerdo a lo que usted nos comparte? ¿O cómo usted lo entiende en base a lo que está en el mismo libro? Sí, a ver, la figura de Jesús, hablábamos la semana pasada, ¿es una figura totalmente apocalíptica o no? Parece ser que para algunos sí, pero también viendo el Evangelio de Tomás, el primer estrato, ¿no? Entonces, si creemos que sí, que en parte era apocalíptico, después habría que entender en qué hubiera consistido. No era el arrebato de Pablo de Tarso, en que los justos serían ascendidos al cielo y resucitados los muertos, sino otro tipo de apocalipsis, ¿no? Cuando murió Jesús, entonces, primero la muerte, claro, es un trauma. Habían puesto muchas esperanzas, aunque fuera un ser humano, era un ser humano excepcional, parece, porque si no, de una persona tan insignificante no se hubiera llegado nada, nada absolutamente, porque de personajes más notables, más cercanos a nosotros, se han perdido los datos. ¿Por qué de esta persona tuvo que llegar la información? Entonces, ante esa pérdida y la expectativa que cada discípulo, como vimos también la semana pasada y analizando el Evangelio de Marcos, entendía una cosa por el reino, algo material, estaremos a tu derecha, pero disfrutando de los bienes, o algo espiritual, o intervendrá Dios. Entonces, algo esperaban. Esa esperanza se ve truncada de una manera brutal, ¿no? Porque
creen que tiene un poder para hacer venir ese reino, ¿no? Realmente, y Jesús resulta que al final ni por la vía armada ni por la vía metafísica llega a ese reino en ese momento. Entonces hay que buscar explicaciones. Isaías viene muy bien para explicar la figura de Jesús y hay muchas coincidencias. Entonces ahí tienen algo a lo que agarrarse. Y lo de la resurrección, bueno, eso es muy polémico, ¿no? El tema este de si realmente la tumba vacía, en el Evangelio de Mateo se desliza una noticia que dice que los propios discípulos lo pudieron robar. Tal vez también, más que lo que Jesús fuera enterrado en una fosa común, yo no creo en eso, no creo que esté en ningún sitio así reflejado. Jesús y otros ejecutados por los romanos, como da prueba de ello un hallazgo que se dio en el año 68 en Jerusalén, en un barrio de los restos, en un osario de un crucificado que tenía un clavado el clavo, ¿no? Y por tanto eso no tenían por qué para el mito o lo que queramos entender por la resurrección, no era necesario que el cuerpo desapareciese inmediatamente en una fosa común. Pudo haber ser enterrado dignamente en un enterramiento particular y ahí es cuando entra esa noticia que dice que ha llegado hasta hoy y era común que la dijesen los judíos de que los discípulos robaron ese cuerpo. ¿Para qué? También para alimentar esas esperanzas ante el trauma que era la muerte de Jesús. Pero en un principio se creía, algunos porque no sabían si el cuerpo había desaparecido realmente, lo habían robado, se había ido a una fosa común o había resucitado, que Jesús iba a volver. Y cuando vieron que no se producía ese cambio, dijeron, pues tendremos que interpretar a Jesús de otras maneras, cada uno a su manera. Los judeocristianos lo siguieron interpretando en una manera terrenal, porque no se produjo ese cambio y dijeron, pues tal vez el cambio va a llegar cuando cambiemos nosotros, que era un poco lo que Jesús decía, el reino está en vuestra mano, está ahí ya. Ya se está manifestando. Y no tenemos que perder de vista eso, creo yo, y dejar un poco de lado esa visión apocalíptica de Jesús. Jesús era un reformista dentro del judaísmo que creía que tenía que cambiar por la voluntad de la gente. Otra cosa es que los romanos vieran eso peligroso. No que él fuera una persona que iba a crear una insurrección armada, pero que ese cambio de mentalidad a la larga puede provocar eso, ¿no? Entonces, sí, al principio es eso, no se creía necesario tomar nota de aquello porque, total, va a venir otra vez y se va a cumplir su voluntad, la del Padre, pero cuando no ocurrió eso dijeron, vamos a guardar este tesoro porque esto va a ser para las nuevas generaciones también que sigan profundizando en este cambio que predicó Jesús y tal vez así llegue el reino a la tierra por voluntad de los seres humanos, en los cuales se manifiesta ese espíritu divino. Pero eso lo pensaron los judeocristianos. Los paulinos creían que ya, aunque Jesús no volviese, porque Pablo va bajando las expectativas desde Tesalonicenses, que cree que va a venir, después ya se deja un poco de lado y dice, bueno, la salvación ya está aquí. No es necesario que vuelva Jesús y sus palabras son importantes, pero sobre todo es su muerte. Su muerte es lo que ha hecho que cambiemos. Y un tema principal de la Carta de Santiago, la salvación por la fe y no solo, podemos poner en tema, por las obras. Cuando para los nazarenos es la salvación del hombre, viene del judío cristiano, viene por las obras. Por las obras no aparentes, no por la hipocresía, sino por cumplir la ética y también por los rituales, porque no los niegan como la circuncisión. Y por eso esos dos movimientos son totalmente incompatibles, aunque intenten un arreglo o se deje ver que hay un intento de arreglo en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Excelente, excelente, profesor. Le doy pase a Alonso. Adelante, amigos. Muchas gracias, Harold. Profesor, ¿sí me escucha bien? Sí. Fuerte y claro. Perfecto. Permítame, por favor, saludar a las personas que ahora están en el chat, que se han ido sumando. Saludo a mi amigo Andrés Acevedo, del canal Rivera del Jardín. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto que estés acá. Saludo a Pia Learning, que nos acompaña desde Chile. A Ernesto Ornaza, que nos saluda desde Colombia.
a mi gran amigo Rubén Olamendi desde México, que nos está acompañando, a Juanfra Rodríguez Martínez desde España, bienvenido querido amigo, un placer que estés acá. Delia Magallán nos está acompañando desde México también, al profesor Pedro Rosario, dice, hola, espero que estén muy bien, bienvenido distinguido maestro, un placer que esté aquí. A Wander Medina, que se está sumando. Gracias por acompañarnos, Walter. Profesor, tengo acá tres preguntas que nos dejan en el chat. La primera la hace mi amigo Andrés Acevedo, del canal Rivera del Jardín. Pregunta, ¿por qué las comunidades históricamente fueron menos populares que las comunidades de Pablo? ¿Fue por su rivalidad entre los congregantes? ¿Por qué la comunidad judeocristiana, entiendo, fue menos? Sí. Pues fue por puras vicisitudes históricas, porque el paulinismo se expandió hacia zonas de Oriente y mientras que el judeocristianismo estaba circunscrito a la zona hebrea, ¿no? Y cuando se reparten los distintos lugares de evangelización, cuando sucede la primera guerra judeo-romana, ya muerto Santiago, esa comunidad que él deja ir es totalmente, primero, ya estaba siendo perseguida por los judíos ortodoxos. Cuando los romanos destruyen la ciudad, el templo desaparece y ahora ya el judaísmo este, que era un apéndice del judaísmo oficial, queda totalmente difuminado. Mientras que el cristianismo paulino no se ve afectado por esa destrucción. Está en crecimiento. Crece por todo el mundo romano y lo que pudiese haber quedado de ese movimiento judeocristiano, de esa comunidad original, ¿no? En la Segunda Guerra o Revuelta Judía, la Segunda Guerra Judeo-Romana, es ya totalmente extinguido y se pierde también cualquier rastro documental de esa comunidad, mientras que la de Pablo, que también ha desaparecido, sigue totalmente vigente y el Imperio Romano es la que adopta, como es lógico. Aunque hubieran quedado restos de esa comunidad judeocristiana, de ninguna manera el Imperio Romano podía adoptar esa religión porque era una religión totalmente antipagana y judía. En cambio, Pablo de Tarso abrió las puertas a una religión sincrética y emparentada con las religiones de los cultos mistéricos y religiones de salvación, que eran las que estaban penetrando con fuerza en el Imperio Romano desde Oriente, como por ejemplo el mitraísmo. Por esa razón, la comunidad de judeocristiana ha quedado también desvanecida y cuando se hizo el canon, si es que quedaba algún documento de aquella comunidad, pues se dejó totalmente de lado, con excepción, creo yo, de la carta de Santiago. Interesante, profesor, muy interesante. Bueno, acá me surge una idea y retomando un poco sus comentarios atrás. Pablo es una mezcla de muchas ideas. Sí, es una mezcla de muchas ideas. Es un genio religioso, es una persona muy espiritual, ha vivido en un mundo riquísimo, ¿no? El mundo helenístico, aunque estamos ya en la época romana, pero donde él vive hay una ebullición cultural, es una encrucijada de caminos y de ideas, y él tiene una visión particular, algunos dirán que derivada de su epilepsia o de lo que uno quiera, la cuestión es que él siente algo y lo que hace es un amalgamamiento, como lo hará después, aunque esto pueda molestar a alguien. Mahoma también es otro genio que mezcla distintas ideas del judaísmo, del cristianismo, con ideas pre-islámicas que están en la propia Arabia para crear o para forjar en lo que es el Islam. Pues Pablo le antecede en esto, es un genio superior a él, creo yo, religiosamente, y por eso su religión es tan bienvenida en un imperio romano que realmente no persiguió más que a judíos y a cristianos. Pero a los cristianos en un principio, cuando se dieron cuenta de que era una buena vía para consolidar un imperio que se estaba desmoronando progresivamente, adoptaron inmediatamente esa religión, porque no vieron que era con una oposición, al contrario, servía para consolar a aquellos que estaban en los estratos sociales inferiores, a los esclavos, pero también la adoptaron las altas clases sociales. Era una religión válida para
sostener la sociedad de la manera que les interesaba a quienes la dirigían. Y por eso fue adelante. Una religión como el judeocristianismo originario, con esta Carta de Santiago, que hace un alegato contra la riqueza, contra la exuberancia, contra los deseos, contra la discriminación, de ninguna manera la podían adoptar como religión oficial, porque era casi, hubiera sido el decálogo de Espartaco, que antecede a Cristo, pero vamos, que hubiera podido representarlo perfectamente el espíritu comunista o neocomunista, ¿no?, de ese movimiento revolucionario. Era mucho más cómodo para el Imperio Romano la religión de Pablo, que era eso, un sincrético, ¿no? Algunos han llegado a decir que él creó, ¿no?, algunas teorías un poco estrafalarias, que Pablo fue quien creó la figura de Jesús a partir de elementos gnósticos, mistéricos, cosa que tampoco tiene ningún sentido, pero que demuestra la capacidad de Pablo para unir ideas religiosas y justificar lo injustificable para los judíos, que la ley ya estaba cumplida y que había pasado a otro plano. Profesor, antes de darle paso a Harold, bueno, y pasar, acá tengo otra pregunta de mi amigo Juanfra Rodríguez, de España. Él nos dice así: ¿no cree, profesor, muy extraño que solo haya aparecido un resto arqueológico de un crucificado cuando se sabe que hubo muchos en el siglo I? ¿No puede deberse a que eran enterrados en fosas comunes? Evidentemente, el 90 y mucho por ciento de los ejecutados en cruces eran enterrados en fosas comunes. Sí, seguro. Ahora, eso, esa evidencia no niega la otra que se ha demostrado, que los ejecutados de familias con cierto estatus o nivel económico podían permitirse enterrar a sus familiares en tumbas particulares, y ese es el caso del crucificado que ha aparecido. Una cosa no invalida a la otra. No tenemos por qué, porque Jesús fuera enterrado en una tumba individual, no pone en tela de juicio a aquellos que no creen en la resurrección, porque pudo haber sido robado su cuerpo de una tumba individual. Jesús era una figura querida y seguida. Es increíble, es como decir que una figura, que un cuerpo de un revolucionario pueda ser echado a una fosa común, aunque después su movimiento fracase. Ese revolucionario será venerado siempre. De alguna manera se le buscará un sitio digno, aunque sea una tumba minúscula, pero no tiene sentido en el caso de Jesús, creo yo. Pero que sí, que la mayoría de personas que eran ejecutadas pues desaparecían en fosas comunes porque sus familiares ni se atrevían, ni se permitían, ni podían permitirse el enterramiento, porque a lo mejor ni lo tenían ellos, una tumba familiar. Pero en el caso de algunos, sí. Y Jesús parece que concitó también seguidores con cierto poder económico, lo que da posibilidad a que José de Arimatea no fuera solo el jefe del consejo de los judíos que se lo llevó y lo enterró en una fosa común, sino que alguien de aquellos que financiaban su movimiento aportase dinero para que Jesús fuese enterrado en una tumba individual, sin negar que la mayoría fuesen enterrados en otras tumbas, pero la arqueología ha venido a demostrar que sí, que era posible que un ejecutado, por muy indigno que fuera el cargo, fuera enterrado como cualquiera hoy en día en una tumba individualizada, y que lo que aparece en los evangelios de que Jesús estaba en una tumba propia tiene veracidad de ser así, tiene posibilidades de veracidad, quiero decir. Profesor, buenas tardes. Una consultita. En el libro, en el capítulo 2, se habla específicamente de la Carta de Santiago. Ahí quería preguntarle dos temas. ¿Por qué se le considera un testimonio incómodo? ¿Y si debe entenderse como una carta o un tratado sapiencial de moral? Adelante, profesor. Sí, parece más un tratado sapiencial de moral y exhortativo, pero se le ha denominado como carta porque tiene un encabezamiento que pone a los hermanos de la diáspora, ¿no? Y eso, pues dices, es una carta, pero le faltan muchos elementos de una carta. Eso también da pie a pensar que puede haber sido intercalado algún elemento o se ha perdido alguna parte de él. Pero es un texto exhortativo porque tiene hasta 52 imperativos, está como ordenando, pero desde la sabiduría, ¿no? Utilizando a
ejemplos del Antiguo Testamento, también como cuando los primeros cristianos no buscaban una explicación de la muerte de Jesús, pero aquí Jesús queda en un segundo plano y se está intentando desde la tradición sapiencial, pero también apocalíptica, porque está prometiendo que el Señor de los ejércitos va a venir a hacer justicia a aquellos que segaron las cosechas de los ricos y no han cobrado el salario, pues es un texto que sí que podemos decir que es exhortativo y bastante general, no reducido solo a una comunidad como las cartas de Pablo, que eran casos muy concretos, casi con nombre y apellidos. Aquí es un poco más genérico, pero como que va dirigido un poco a todos aquellos judeocristianos seguidores del movimiento de Santiago que vivían fuera de Jerusalén y que estaban siendo un poco copados o laminados por las comunidades judeocristianas en cuestiones tan relevantes como la salvación por la fe o la salvación por las obras. Por tanto, sí que creemos que es un tratado más exhortativo y de ánimo para aquellos restos cada vez más disminuidos de esa comunidad judeocristiana que estaba viéndose superada por los paulinos. Excelente, excelente, profesor. Le doy pase a Alonso. Adelante, Alonso. Bien, bien, profesor. Yo quisiera preguntarle también algo acá. ¿Hay algún testimonio escrito anterior a los evangelios que se pueda considerar como algún legado, algún testamento de Jesús? Testamento, literalmente, no. Testamento legado puede ser la fuente hipotética de los dichos que ha salido la semana pasada a la palestra, ¿no? Que es una tesis hipotética, pero que el Evangelio de Tomás, su descubrimiento, ¿no? En el 1945 y los fragmentos que se habían descubierto a finales del siglo XIX, demuestran que circularon al principio, tras la muerte de Jesús, colecciones de dichos con sus amonestaciones para cambiar éticamente. Por tanto, ¿hay algún resto arqueológico de esto? ¿Hay un resto textual? Está dentro del Evangelio de Mateo y de Lucas, la fuente Q, está el Evangelio de Tomás, que sí que nos viene a decir que ahí está la síntesis de Jesús. Lo que Jesús quería, no, lo que Jesús predicó, pero lo que Jesús predicó es la voluntad de Dios y por lo tanto sí que podemos decir que tenemos algo que nos podría acercar a él. Ahora, un documento que date exactamente de la época de Jesús en que él estaba vivo, no, eso no lo tenemos, lo sabemos. Tenemos que reconstruirlo a partir de lo que ha quedado dentro de los evangelios y fuera de los evangelios canónicos. Las cartas de Pablo apenas de pasada citan algunos dichos del Señor, algún dicho del Señor, pero que todo eso, incluso en la carta de Santiago, concuerda con lo del sermón de la montaña y la fuente Q. Eso sería la esencia, ¿no?, del documento más cercano al Jesús histórico, pero es un documento que se ha disuelto porque lo que fue relevante para los evangelistas no fue tanto la predicación que también como la muerte de Jesús. Y eso explica que no nos hayan llegado documentos como el Evangelio de Tomás en el que la muerte de Jesús no se alude en ningún momento. Porque lo importante no es que él muera, sino lo que él ha transmitido gracias a su inspiración que le ha dado el Padre cuando él es bautizado en el Jordán. Interesante, profesor. ¿Usted cree que la Iglesia Paulina, la que triunfó, manipuló, destruyó o censuró las evidencias de la existencia de un cristianismo distinto al oficial? Pues no lo podemos descartar. Lo que sí que sabemos es que en Hechos y sobre todo en las cartas de Pablo, Pablo manifiesta su hostilidad clara y abierta, su desprecio hacia los judeocristianos. Porque dice que su mandato es de Dios y no de los hombres. Él no se sujeta a jerarquías humanas. Con eso, el mismo fundador del paulinismo está diciendo que esto no nos conviene y esto, si podemos, hay que borrarlo de la historia. Y así fue. Yo no digo que fuera un trabajo concienzudo, aunque también porque los avatares históricos llevaron a que desapareciese esa comunidad, fuera arrasada Jerusalén y esa comunidad se diluyese. Pero evidentemente
El canon que nos ha llegado es un canon totalmente paulino, en el que a lo mejor esta carta, ¿no?, y la fuente Q que está debajo de Mateo y Lucas pueden dar pie a información sobre esa comunidad judeocristiana. Y yo creo que sí, que el paulinismo ha intentado borrar de la historia en la herencia de Santiago. ¿Por qué? Porque ponían entredicho que lo más importante fuera la muerte de Jesús, que era si Jesús murió en vano, no vale nada nuestra fe, ¿no? Pablo lo dice claramente. Y los judeocristianos no creían que Jesús hubiera muerto en vano, pero no era para ellos lo relevante eso, ni era para ellos relevante que el mensaje se expandiese fuera de Israel, sino que tenía que ceñirse al pueblo elegido. Por tanto, sí que es probable que pasase eso. Y es que no solo los paulinos quisieron destruir ese legado. El propio Lutero calificó de carta de paja documento muy peligroso y contrario al espíritu del Evangelio la carta de Santiago. Es decir, el judeocristianismo hasta la época moderna ha sido zarandeado e intentado, censurado, ¿no?, por incómodo, porque Lutero empieza su reforma contra el poder imperial de Carlos V, ¿no?, que representa al catolicismo. Pero rápidamente lo que hace es ponerse al servicio de los príncipes alemanes, que lo que quieren es recuperar o hacerse con el patrimonio imperial. Y cuando se produce la revolución de los campesinos, Lutero se olvida del espíritu y de la letra del Evangelio y se pone del lado de los príncipes. Por eso para Lutero, hay que entender, es incómoda esta carta, porque esta carta está diciendo, ¿cómo les quitas tú el pan a los que trabajan la tierra? Y se lo das a estos príncipes. ¿Qué importa si ahora ya no sirven al emperador de Alemania y rey de España, si ahora sirven a los príncipes? Es lo mismo. Entonces yo creo que sí, que ha habido un interés por la iglesia triunfante en silenciar, aunque del todo no ha podido ser, porque ahí están las cartas paulinas y hechos, que aunque dice que se llegaron a un acuerdo, deja traslucir una tensión, aunque lo intentaron borrar, ha quedado algo, pero yo creo que sí, que se perdió porque lo dejaron perderse, igual que ha pasado con filósofos no paganos, de algunos como Platón nos ha llegado la obra entera, curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque concita intereses con el cristianismo, en cambio de otros como de Epicuro, nos han llegado cuatro fragmentos. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque va en contra de ideas favorables a las jerarquías, sean estas políticas o religiosas. Yo creo que el judeocristianismo era incómodo para ambas jerarquías. Alonso, quiero aprovechar a hacer una consulta al profesor. Profesor, revisando el libro, hay una parte importante, la quiero citar para la audiencia para preguntarle esto, dice así. Pero esa posición escéptica y crítica de Santiago respecto de su hermano Jesús se modificó de manera radical tras la muerte del Nazareno. Santiago se convenció entonces, sin que se pueda explicar de manera científica su cambio de actitud, de que Jesús era un hombre santo, profeta, escogido por Dios para renovar la alianza con Yahvé, con su pueblo elegido. Profesor, en base a lo que usted ha estado investigando en el libro, ¿cómo se da el cambio de posición de Santiago, de pasar de una primera fase a otra fase? Por favor. Vamos a ver, eso es difícil de explicar, como ahí mismo, científicamente o psicológicamente, tenía que haber ocurrido algo metafísico, ¿no? Algo que no podemos explicar. Lo más razonable sería pensar lo que he apuntado antes, que Santiago no fue hostil a Jesús como nos ha transmitido el Evangelio de Marcos, que siempre me cojo a este Evangelio por ser la primera biografía, porque el valor de Lucas y de Mateo está más en conservar la fuente Q, porque copian a Marcos, ¿no? Digo que en el Evangelio de Marcos tal vez se note un aroma paulinista al meter a Santiago como uno de aquellos que calificaba a su propio hermano de loco y que después de repente Pablo informa de que fue a uno de los que se le apareció el Señor. ¿Cómo puede ser? Y que eso le hizo cambiar. A Pablo le interesa que cambie Santiago, que Santiago sea una mala persona, entre comillas, un mal cristiano, y que después de repente por la tesis principal del paulinismo, es decir, porque Jesús ha resucitado, se ha convertido Santiago. Pues no, resulta que a lo mejor Santiago no ha hecho ese cambio a posteriori, sino que Santiago estuvo siempre con su hermano, de una manera
u otra estuvo a su lado, y eso explica que él esté a la cabeza de la Iglesia de Jerusalén. Desde un punto de vista lógico e histórico, Pablo se contradice a sí mismo. ¿Cómo puede ser que este señor, uno diría, bueno, porque se le ha aparecido, pero vamos a ver, no va a creer de repente si ha estado todo el tiempo en contra de Jesús, y si hay otros más calificados que él para heredar y para liderar esa comunidad, cómo puede ser que este señor de repente no? Pablo lo explica como algo milagroso, y aún así después él se antepone a Santiago, porque dice que él ha tenido también esa experiencia metafísica, pero realmente ese cambio de Santiago yo creo que no es tal cambio, que es un cambio literario realmente, porque en el Evangelio de Marcos solo se cita a Santiago como hermano, no se le cita cuando dice que van por él sus parientes, sus hermanos, no se le cita específicamente a Santiago. Pueden haber sido otros hermanos de Jesús que sí que lo reclamasen para que fuese a trabajar, pero Santiago ahí no es identificado como tal. Por tanto, no podemos decir que no esté al lado de Jesús, que esté en contra, que no esté al lado, pero sí que lo siga. Y después, si aparece reconocido por el propio Pablo como líder de la iglesia, es muy extraño, ¿no? Porque esa iglesia no reivindica la resurrección de Jesús, reivindica el mensaje de ceñirse al espíritu de la ley, más que Jesús ha muerto y ha resucitado para la salvación de los pecados. Por lo tanto, yo creo que esa transformación es algo que pone Pablo ahí para justificar que él de repente aparezca como líder de la iglesia. No, es que él ya era alguien importante en vida de Jesús. Y eso también ayudaría a entender que Jesús no tuvo por qué haber sido arrojado a una fosa común, insisto en el tema, porque tenía un hermano que le iba, que estaba a su lado, ¿no? Que heredó su legado y quería continuar. Aquello no era una cosa temporal y su muerte no daba fin al movimiento. El movimiento no era Jesús, iba más allá de Jesús. Excelente, excelente, profesor. Lo doy pase a Alonso. Adelante, Alonso. Muchas gracias, querido Harold. Profesor, ¿en qué fecha podemos datar esta carta de Santiago? ¿A quién va dirigida? ¿Realmente la pudo escribir Santiago? Porque por lo general se asocia que las únicas cartas que tienen un autógrafo original es Pablo de Tarso, con sus 7 cartas. Santiago, por favor, profesor. Sí, a ver, la carta de Santiago, el primer documento manuscrito que tenemos conservado es del siglo III, del año 250. Vale, de acuerdo. Así también nos pasa con los evangelios, ¿no? Que han sido reconstruidos con distintos manuscritos que ninguno de ellos realmente proviene del siglo I. Creo que el fragmento más antiguo que tenemos es el evangelio de Juan, de principio o mediados del siglo II. La cuestión, ¿cuándo pudo ser escrito? Pues mire, mirando el evangelio de Tomás que tratábamos la semana pasada, en él, el dicho 12 dice que a dónde se tienen que dirigir los seguidores de Jesús, a Santiago el Justo. De acuerdo. ¿Cuándo podemos datar ese evangelio? Pues si nos remitimos a los fragmentos griegos que tenemos de él, al siglo II, nos estamos acercando ya. Tenemos más noticias, noticias que no vienen ya de fuentes cristianas y que no son sospechosas. El Flavio Josefo. Flavio Josefo, ¿qué nos informa? En Antigüedades Judías nos informa de la muerte de Santiago el Justo. Y esta fuente es del siglo I. Por tanto, esa carta podría haber sido escrita perfectamente por Santiago, por lo de él, que no está firmada por Santiago, porque no tenemos un autógrafo de Santiago, porque era un documento del siglo III, de acuerdo. Y en un griego bastante aceptable. No es preciso que la escribiera Santiago. Podía haberla escrito un secretario, igual que Pablo tenía secretarios que le acompañaban, como Lucas, ¿no? El médico Lucas. Y el griego era una lengua que circulaba mucho más de lo que se cree, ya se ha demostrado, por las tierras de Palestina y sobre todo por una ciudad como Jerusalén en aquella época. La helenización fue muy fuerte. Así que no hay incomodidad. Después también la podemos fechar al siglo I porque alude a ella un padre de la iglesia, ¿no? Del siglo I, ahora no me acuerdo exactamente la carta
Es una carta de Clemente, sí, la primera carta de Clemente alude a algún fragmento que se encuentra en la carta de Santiago. Todo esto nos da pie a que la podamos situar en el siglo I. También habla de ella, Eusebio de Cesarea, habla de ella, no, perdón, habla de Santiago, justo, ¿no? Él nos escribe en el siglo IV a partir de Gegesipo, perdón, que escribe en el siglo II. Por tanto, el círculo se estrecha, podemos decir, entre el siglo I y siglo II. Que Santiago muere en el año 62. Podemos decir, Santiago no la escribe directamente, la escribe un secretario con dominio del griego, o incluso se escribe después de la muerte de Santiago por un seguidor del judeocristianismo, pero antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. La podemos situar esa carta, creo yo, entre el año 60 y el año 70, si bien puede haber adiciones posteriores. Pero yo creo que tenemos bastante base para poder afirmar que o la escribió Santiago o alguien de su círculo en vida de Santiago o poco después de su muerte, y fue escrita por eso en el siglo I después de Cristo y por alguien judeocristiano. Creo que hay bastantes elementos en el libro, los voy desgajando, los voy glosando poco a poco, cada uno de ellos, para que el lector pueda juzgar si hay suficientes elementos que refuercen esa tesis o no. Pero el no tener un manuscrito reciente no debería ser obstáculo, porque de la Guerra de las Galias tenemos manuscritos de hace 2 días, como aquel que dice, y nadie duda que lo escribió Julio César. Pues habría que ver por qué tenemos que dudar que esta carta pudo haber sido escrita por alguien del movimiento judeocristiano si hay un documento muy cercano en comparación con otros libros mucho más modernos y de los cuales tenemos manuscritos medievales de hace 2 días, como aquel que dice, ¿no? Interesante. Harold, por favor. Sí, profesor, quiero ir a un tema bastante bueno en el libro. En el capítulo 4, usted nos comenta un poco una lectura en clave oriental de la Carta de Santiago. Y hay una capítulo que dice la sabiduría oriental de Jesús según Santiago. No sé, profesor, si nos podría compartir de qué trata esta sabiduría oriental para poderla comprender. De acuerdo. Este es un tema polémico, ¿no? Cuando se plantea, pues enseguida nos vamos a teorías un poco... Yo respeto a cualquier investigador y cada uno tiene sus argumentos. Pero, por ejemplo, las teorías de los años perdidos de Jesús, que pudo estar, como decía Andrea Faber-Kasser, en Cachemira, ¿no? En la India, donde después teóricamente no había muerto en la cruz y volvería. Eso, digamos, que no se puede demostrar de ninguna manera, pero lo que sí que se puede demostrar, y contesta esa pregunta, es que Jesús, igual que Pablo, pero muy distinto a Pablo, porque Pablo era casi nada judío, porque cambió radicalmente, Jesús, siendo judío, una persona que vivía cerca de ciudades como Séforis, llenas de paganos, en Galilea, que era la zona de los paganos también, donde vivía gente de otras procedencias, y por su oficio de albañil, ¿no?, de tectón, de maestro de obra, pudo haber tenido contacto con mercaderes que, además de traer productos, traían ideas. En una conversación informal, un hombre curioso, un hombre interesado en profundizar en el conocimiento de la divinidad, sin desviarse de su religión, evidentemente, pero recordemos que Jesús viene de la periferia de Israel, no es un israelita puro y duro. Eso no debemos perderlo nunca de vista, porque así nos ayuda a entender más a Jesús y a desligarlo un poco de ese radicalismo y ese apocalipticismo que queremos poner sobre él. Entonces, estas ideas orientales podían estar presentes por la expansión del budismo, que podríamos decir que incluso llegó hasta comunidades de Alejandría, ¿no? De ciertas prácticas de no mantener relaciones sexuales, de abstenerse de bebidas alcohólicas, de concebir que el espíritu divino está en cada hombre, algo que también está presente en la religión hebrea, ¿no?, y en la concepción de Jesús de esa religión. Es algo que está presente en muchas religiones. Y en la Carta de Santiago concretamente habla en un momento de algo que Schopenhauer, lo pongo en la... En el,
en el prefacio, en la introducción, ¿no? Arthur Schopenhauer había dicho, y lo leo literalmente, el espíritu de la sabiduría hindú se puede percibir en el Nuevo Testamento, igual que el aroma de una flor que llega desde los lejanos paisajes tropicales flotando sobre montes y cascadas. El Nuevo Testamento ha de ser, de algún modo, de procedencia hindú, y la doctrina de Cristo ha de haber nacido de la sabiduría hindú. Todo lo que en el cristianismo es verdad se encuentra también en el brahmanismo y el budismo. Yo abrigo la esperanza de que alguna vez vendrán investigadores que sean capaces de demostrar la afinidad, siempre la hay, de las religiones hindúes con el cristianismo. A modo de ejemplo, eso es lo relevante aquí, hago observar lo siguiente. En la epístola de Santiago, en el 3:6, la expresión literal, en griego trokos tes geneseos, literalmente la rueda del nacimiento, ha sido desde siempre la cruz de los intérpretes. Pero en el budismo la rueda de la transmigración es algo muy habitual. Schopenhauer, en un momento de descubrimiento de la religión oriental, alude a esto, y es verdad que hay elementos ahí que está hablándonos de Job, está hablándonos de Abraham, pero al mismo tiempo nos habla de esto, del fuego que inflama el alma, ¿no? De la lengua, de la moderación, un poco el saber estar, esa contención propia del budismo, y que yo comparo con pasajes del Dhammapada, que se supone que sería como la fuente del budismo, ¿no? Los dichos de Buda. Y algunos tienen mucho parecido. Esto lo hemos debatido con el profesor Piñero, y dice, bueno, eso es pura coincidencia porque todas las religiones tienen puntos de contacto. Sí, pero no todas las religiones tienen los mismos puntos de contacto, y aquí, siendo Jesús un judío marginal en el sentido de Meyer, pero marginal también, no solo por su estrato social, sino por su conexión con el mundo pagano, puede ser, y así lo refleja esta carta, más que ningún documento, que Jesús dejara entrar en su renovación dentro de la ortodoxia de la religión hebrea elementos del budismo. Y es curioso también porque el filósofo Nietzsche, el que declara la muerte de Dios y que va contra el cristianismo en el Anticristo, critica al cristianismo, e inmediatamente después ensalza al budismo, lo critica también como una religión decadente, pero dice que tiene cosas muy interesantes, y esas cosas interesantes son las que convierten a Jesús también para Nietzsche en alguien interesante. Por tanto, yo creo que sí que hay una relación. No que Jesús viajase allí y estuviese en un monasterio y se convirtiese al budismo, no tiene nada que ver, pero una persona abierta, interesada en conocer sobre Dios, sí que pudo haber tenido esa inquietud de incorporar al judaísmo ideas relacionadas con la divinidad. Excelente, profesor. Le doy pase a Alonso y voy a reservar una para el final. Adelante, Alonso. Continúa. Perfecto, querido Harold. Sí, yo acá tengo preguntas, profesor, de las personas que nos dejan en el chat. Nos pregunta mi amigo Andrés Acevedo. Según lo que plantea el profesor, esto es hace un rato ya, ¿cómo se puede entender las contradicciones entre las cartas de Santiago, entre la carta de Santiago y las cartas de Pablo? ¿Cómo las comunidades pudieron hacer convivir estas diferencias? Las diferencias fueron pocas, porque la comunidad más predominante, el tipo de comunidad más predominante, fue la paulina. Esto es ya casi un testimonio del final de un movimiento, porque está predominando ya la tesis de que la salvación viene por la fe y no viene por las obras. Aunque no dice que las obras no sean importantes, tampoco vamos a tachar al paulinismo de que todo es la fe, también hay obras. Esas comunidades judeocristianas chocaron por los rituales desde el principio, como se ve en Gálatas, con las comunidades paulinas. Y esta carta lo manifiesta así, y tuvieron poca oportunidad de seguir estableciendo un debate entre ellas porque fueron borradas de la historia. No, el debate continúa tras la muerte de Santiago, la muerte de Pablo, pero es que el debate ya no se produce, aunque pudiese haber continuado, porque no queda resto de esa comunidad judeocristiana. El judeocristianismo se expandió muy poco fuera de las fronteras del Israel histórico.
Lo que se expandió fue el paulinismo. Gracias, profesor. Acá nos pregunta mi amigo Mainsul, dice, por favor, me inquieta saber la mirada del profesor en relación a que si el Jesús histórico existió. A mi modo de ver, sí estuvo acá hace 2000 años y vivió lo que indican los evangelios. Pero no me termina de cerrar cómo Pablo de Tarso y sus discípulos pudieron crear la nueva religión cristiana, si en verdad no conocieron a la figura de Jesús. Pues sí, es chocante. Ningún historiador serio duda de que Jesús de Nazaret existió. Una persona de carne y hueso, podemos estar tranquilos de eso. Hay muchas más pruebas de que Jesús existió siendo una persona insignificante que de otros personajes posteriores que sí que se han formado a base de mitos. ¿Por qué la duda de que Jesús existió? Después contesto la segunda parte de la pregunta. Porque Pablo lo convirtió en el Jesús celeste, utilizando elementos de las religiones anteriores, y eso es lo que se, a lo que se cogen los mitistas para decir que Jesús fue una invención. Pero, como decíamos, los criterios o cuando hay afirmaciones que se contradicen e incómodas, están probando que ahí existió alguien. Si tú quieres crear un mito, no creas un mito con imperfecciones, no creas un mito con dolor, no creas un mito que se enfada, no creas un mito que le abandona a la familia. Crear un mito heroico, un mito que desde el principio al final es coherente. Y eso no se ve en los evangelios, no hay coherencia. Y a la segunda parte de la pregunta nos puede parecer chocante y cada uno tiene que vivir su fe o su no fe como quiera, pero sí, la religión que nos ha llegado no es la de Jesús de Nazaret, es la de Pablo de Tarso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la religión que adoptó el Imperio Romano y, no obstante eso, dentro de los evangelios está la fuente Q y ahí está Jesús de carne y hueso. Ahí el que quiera buscar a Jesús de carne y hueso lo tiene ahí. Aparte de la carta de Santiago, lo tiene en la fuente Q. Leyendo el Sermón de la Montaña está resumida la Biblia, básicamente el Nuevo Testamento, quiero decir, perdón. Y para el que quiera buscar a Jesús de la historia, los avatares han llevado a que el cristianismo predominante sea el paulino. Por eso Pablo no preveyó aquello. Él no conoció a Jesús de la historia, pero creyó que tenía el poder suficiente y la autoridad suficiente para pasar por encima de aquellos que sí que lo conocieron. De ahí también que el papel de Pedro, que lo hemos dejado un poco de lado en el Evangelio de Marcos, decimos que los hermanos de Jesús son, lo toman por loco, muy mal. Y Pedro lo abandona. ¿Cómo puede ser que después esté también Pedro como pilar de la iglesia? Parece que el paulinismo como denigró, le hizo una damnatio memoriae sobre aquellos que realmente sí que estuvieron con Jesús y lo conocieron y sabían que Jesús no había predicado lo que Pablo estaba predicando. Y realmente lo que nos ha llegado a nosotros es el cristianismo paulino, pero siempre podremos encontrar algo del Jesús histórico. Bien, profesor, acá tengo también dos preguntas, luego le doy paso a Harold. Sí, así, profesor, brevemente, por favor. Nos pregunta mi amigo Andrés Acevedo, dice, profesor, ¿es confiable la cita de Epifanio de Salamina sobre estas comunidades judeocristianas o nazarenos y sus creencias que rivalizaban con la patrística? Yo creo que sí, porque cuando se cita por un padre de la iglesia, por una autoridad, una herejía es porque está molestando el poder establecido y tiene que dejarse claro que esa comunidad no puede seguir adelante. Si esa comunidad no existe, esa comunidad no necesita ser aludida. Por tanto, yo creo que sí, y que tenían unas prácticas muy rigurosas, muy ascéticas, lo que entronca con esa visión oriental, pero también propia de los nazareos, ¿no? Como por ejemplo Sansón y como por ejemplo Juan Bautista, que se vestía con piel de camello, ¿no? Que comía langostas salvajes y miel. Esto es un poco lo mismo. Y que dé Epifanio de Salamina testimonio de esa comunidad como herética por estas prácticas que se contradicen con las de una iglesia naciente en la que había una jerarquía y se vivía con un nivel económico que no tenía nada que ver con lo del judeocristianismo, yo creo que sí, que le otorga historicidad. No tiene por qué inventarse una herejía en padre de la iglesia para reforzar el cristianismo que a él le interesa. Realmente es porque está ahí
y hay que denigrarlo, hay que descalificarlo y hay que decir que no se acerquen a él para evitar que se extienda. Y deslegitimarlo, diciendo que ellos no son los herederos auténticos del mensaje de Jesús. Bien, profesor. Paso a la pregunta de Juanfra Rodríguez. Él pregunta, si atendemos a la versión breve del Evangelio de Marcos, ¿a qué cree que se debe el que no haga referencia a la aparición del Jesús resucitado? Interesante pregunta, porque yo mismo estoy afirmando, ¿no?, que en el Evangelio de Marcos está lleno de interpolaciones paulinas, o es una construcción paulina porque deja en un segundo plano los hermanos de Jesús, porque que más había comentado, los hermanos de Jesús no tienen relevancia, Pedro, el apóstol, efectivamente, también está denigrado, pero después nos encontramos con algo chocante, ¿no? Que una mujer especialmente cercana a Jesús descubre la tumba y la tumba está vacía y no hay nada. Si el dogma del paulinismo es la resurrección, ¿qué sentido tiene que ahí no haya nadie en la tumba? Que ha resucitado, si no se le ve, es un acto de fe. Está diciendo este final, que parece antipaulino, es también paulino. ¿Por qué? Porque te exige un esfuerzo máximo ya. No es necesario haber tocado a Jesús, meter el dedo en su llaga, que Jesús haya comido y haya bebido. Te tiene que bastar con el testimonio de una mujer que no tiene ninguna credibilidad y en una tumba en la que no hay absolutamente nadie para que tú creas que ha sido posible la resurrección, porque Dios todo lo puede. Es pedir con un salto de fe tremendo. Aunque nos parezca que se tira piedras contra el tejado, realmente lo deja abierto, es un final abierto, pero para que el creyente no tenga necesidad de lo que tienen los paganos, aunque Pablo esté entroncado con el paganismo, de un ídolo. No te hace falta el ídolo. Es tu fe la que te demuestra que esa tumba está vacía porque Jesús realmente sigue aquí. O si queremos, esa sería la interpretación paulina, la interpretación judeocristiana, Jesús nunca se ha ido porque Jesús está presente a través de su mensaje. No es necesario tener su cuerpo ni hacerle una estatua, como hacen los romanos, sino que Jesús estará en cada lugar donde haya un cristiano llevando a cabo lo que él ha predicado, que es lo que quería el Padre. Bien, profesor. Cierro con una última pregunta de María Amparo de los Reyes. Dice, ¿cree, profesor, usted que sin Pablo el movimiento de Jesús, cerrado solamente al pueblo judío, podría haber corrido el riesgo de desaparecer? Pues efectivamente sí. Si no hubiera sido por Pablo, el cristianismo no hubiera existido. Por Pablo, por las guerras judeo-romanas, las dos guerras judeo-romanas, porque la decisión del Imperio Romano de adoptar esta religión. Pero si la religión la crea Pablo, no es su voluntad crearla. Él cuando predica y cuando escribe cartas lo hace creyendo que Dios quiere eso, que es la voluntad divina. Pero sí, si no hubiera sido por Pablo de Tarso, no sabríamos a lo mejor nada de Jesús de Nazaret. Esa es la verdad. Bien, profesor. Bueno, yo quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por seguirnos. Somos su espacio amigo Indagando en la Biblia. No olviden de suscribirse. No olviden suscribirse, perdón, no olviden dejarnos sus me gusta, sus comentarios, sugerencias, bueno, y todo lo que nos ayuda a crecer. No, créannos que nos apoyan muchísimo cada vez que ustedes dejan un like, comparten nuestros videos, nos ayudan a crecer, nos ayudan a seguir expandiéndonos, que es lo que queremos hacer, llevar contenido serio, llevar contenido eficaz, llevar contenido que ayude a las personas a seguir avanzando en sus conocimientos en la Biblia. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Harold, por favor. Profesor, en la parte final del libro usted pone la parte adenda en paralelos entre Santiago y la tradición sinóptica, la fuente Q. ¿Podría, por favor, profesor, compartirnos cuáles son esos paralelos que usted ha podido detectar? Sí. Estos paralelos ya los reseña un autor, Hartin. Yo me voy a ellos, a los que reseña este investigador, y añado otros porque hay bastantes. Y los paralelos se dan con la fuente Q, ¿no? Que estamos insistiendo todo el rato que es el núcleo de la predicación de Jesús. Por ejemplo,
En Santiago 1:2 dice: Considerad muy dichosos, hermanos míos, cuando os veáis asediados por diversas pruebas. Y después en la fuente Q, 6:22, es decir, Mateo 5:11 y Lucas 6:22, dice: Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y digan contra vosotros toda clase de maldades. Aquí se ve bastante cercanía entre un dicho y otro, ¿no? Hay más. Dejad en Santiago 1:4, dejad que la perseverancia culmine su obra en vosotros para que seáis hombres perfectos y plenamente íntegros sin ninguna carencia. En Mateo 5:48, vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. Sobre los pobres, punto muy importante de la carta de Santiago. Santiago 2:5, ¿acaso no eligió Dios a los pobres míseros según los criterios del mundo, pero ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Q6:20. Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios. También Q7:22, a los pobres se les anuncia la buena noticia. Sobre la ley del amor, bueno, Santiago 2:8, si de verdad cumplís la ley regia según la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Esto lo tenemos después en Lucas 10:25-27, un maestro de ley le pregunta qué debo de hacer para tener la vida eterna. Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Son cosas que están presentes en ambos evangelios, perdón, en el evangelio de Mateo y Lucas, quiero decir, y en la fuente Q, que está debajo de ellas, y en la carta de Santiago. Y así tenemos más, puros de mente, no voy a leerlos todos porque si no, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Purificad vuestras manos, pecadores, y limpiad vuestra mente, hombres falsos. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de mente, porque ellos verán a Dios. No reniega de la limpieza ritual de las manos, no comer con manos impuras, pero al mismo tiempo dice limpiad vuestra mente, es decir, vuestros corazones, que es la sede de la mente para los hebreos. Por tanto, hay, y así, y aquí podíamos seguir, no servir a dos, ya termino con esta, no servir a dos amos, ¿no? Dice Santiago 4:4, infieles, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiere ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. En Q16:13, Mateo 6:24, Lucas 16:13, dice, nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o será devoto de uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Y así tenemos más paralelos que son con la fuente Q, concretamente, lo que nos habla de un estrato primitivo de la tradición sobre Jesús. Excelente, profesor. Yo creo que los chicos van a tomar nota, porque esto es muy importante lo que nos ha compartido. Así que, bueno, le doy pase a Alonso. Adelante, Alonso. Perdón. Bien, Harold. Muchísimas gracias. Profesor, yo quiero cerrar esta interesante charla con dos preguntas. La primera, ¿qué mensaje nos transmite el único testimonio textual sobreviviente de la corriente religiosa judeocristiana primitiva integrada por los nazarenos? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué nos puede aportar a los hombres y mujeres de esta generación la sabiduría heredada, de sus herederos legítimos? Pues bueno, la Carta de Santiago es un documento muy sencillo, muy breve, pero muy difícil de llevar a cabo, como la buena filosofía y la buena sabiduría, porque exige que pongamos de nuestro lado. En primer lugar, ¿qué nos aporta a la gente del siglo XXI? Pues estamos sumidos en una angustia continua, ¿no? ¿Por qué? Por la situación de crisis económica casi permanente, salimos de una crisis pandémica, vivimos en un mundo en el que la violencia y la miseria cada vez están más presentes, y en la Carta de Santiago se inicia con eso, las pruebas. Probar la fe de las personas a través de las dificultades. Sea uno creyente o no lo sea, es un mensaje, yo creo que importante.
Porque hoy en día, cuando nos encontramos con una dificultad, inmediatamente acudimos a algún tipo de estimulante para tirar hacia adelante, o de opiáceo para dormirnos y no querer ver la realidad. Sean medicamentos o sea cualquier cosa que nos ofrece el mundo para tenernos entretenidos o no pensando en lo que es más importante. Eso es lo primero, empieza la carta así. Después la carta habla de la discriminación. En este mundo de crisis permanente cada vez somos más insolidarios porque al final nos damos cuenta o queremos darnos cuenta que tenemos que mirar por nosotros mismos, ya que si nos paramos a recoger al que se ha caído, tal vez caigamos nosotros con él. La carta de Santiago nos dice que no podemos ser personas completas, no podemos llamarnos cristianos ni personas con una ética y una moral independientemente que no sea cristiana, sino que somos personas que se ponen en la piel de los demás. Más cuestiones. Tener siempre presente al hermano o la hermana que se encuentra en dificultades. No solo con buenas palabras, no solo acudiendo a las ceremonias, no solo en el ritualismo, sino en el día a día. Y cuando uno no le ve, ¿no? Eso sale en el Evangelio de Mateo, pero este tiene mucho entronque. No hacer el bien solo cuando uno te ve, porque hay una cámara delante, porque está saliendo en Instagram, no. Hacer el bien siempre, cuando alguien no te ve también. Porque eso es lo que reporta riqueza aquí en la tierra y el que crea también en una vida posterior y más allá de esta vida. Pero como mínimo ya enriquece a la persona y le hace que su sufrimiento al compartirlo no sea tal sufrimiento. Digamos que la compasión puede ser muy peligrosa si uno se pone demasiado en la piel del otro, pero de eso a ser insensible es muy peligroso convertirse en una persona insensible. Santiago nos dice que siempre estemos alerta, aunque estemos arriba, que el rico esté preparado para caer y que el pobre dentro de la pobreza intente sonreír. No significa conformémonos, bajemos el cuello, no. Simplemente que en la dureza y en la pobreza sepamos vivir con dignidad y que cuando nos toque, si el azar así lo dispone, o la providencia, quien crea la providencia, la fortuna, estemos vigilantes también, porque todo en esta vida es breve y es temporal y es como una neblina. No podemos hacer proyectos para mañana porque no sabemos quién estará aquí mañana. Al menos si vamos a irnos mañana, llevémonos un buen sabor de boca y cuando veamos que podemos hacer el bien, hagámoslo, porque esa es la recompensa más grande que nos podemos llevar. Y cuando estemos angustiados, recordemos que al menos lo hemos intentado. Cuando a uno le sale mal un negocio, una relación laboral, cuando pierde el trabajo, sé que es fácil decirlo, pero la Carta de Santiago está para eso. Y si la gente tomara conciencia de eso y lo practicase, pues el mundo sería de otra manera. Pero es muy difícil porque a veces no depende solo de las personas, sino de los que dirigen al rebaño. Y los que dirigen al rebaño muchas veces no quieren que ese rebaño se despierte, que tome decisiones y que progrese. Aún así, ha progresado el movimiento feminista, ha progresado los derechos de los homosexuales, de las lesbianas, ha progresado la conciencia ecológica. Eso es positivo, eso apunta en el sentido de la Carta de Santiago, pero tampoco para que se convierta en extremismo, porque es que ese es el problema del hombre, que no sabemos centrarnos, que vamos de un extremo al otro, de la fe radical al descreimiento también radical, de perseguir a alguien por su creencia a ensalzar esa creencia y prohibirla de los demás. Un poco de equilibrio y un poco de justicia, que es lo que piden, pero para eso moderar la lengua primero. La lengua es que viene todo del cerebro y el cerebro es lo que hace que estemos bien o mal. Es donde está el tesoro, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿De qué tenemos lleno el corazón? De odio, de envidia, de inseguridad o de amor, que es la, ya como colofón, lo que apela el mensaje al que Jesús apeló para convertir a los hombres en los precursores de un reino que puede estar a nuestro alcance. Alonso, activa tu micrófono, no se te escucha. No, que estaba diciendo que muy excelente reflexión, profesor. Gracias por su comentario, gracias por darnos esta entrevista, darme esta entrevista. Ha sido fantástico. Me he sentido, créame, muy, muy cómodo, bastante. He aprendido muchísimo con usted, de verdad. Harold, por favor.
Sí, Alonso, igual felicitar al profesor Joaquín. Yo creo que ahora le toca a los televidentes en casa hacer una ayuda a memoria, ya que han habido diferentes tópicos y con la misma pues separar, ¿no? Como un seminario gratuito que el profesor nos comparte el libro, obviamente, de manera resumida. Entonces yo creo que hay mucha riqueza en lo que se nos ha planteado, el tema del Himalaya, el tema de la fosa común. Hay muchos puntos muy buenos, el tema de la resurrección. Entonces yo creo que ahora pues, y nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ahora le toca al televidente hacer su trabajo, hacer su ayuda a memoria, pues, y repasar para que no entre por un oído y salga por el otro, sino para que se convierta en un aprendizaje a largo plazo. Así que bueno, profesor Joaquín, para mí es un placer compartir la mesa con usted, con Alonso, enviarles a ambos un saludo acá de Lima, y pues quedamos pendientes para algún futuro programa, si así pues así lo permite, profesor. La divinidad. Muchas gracias a ti, un placer también dialogar. Gracias. Sí, quiero remarcar que el profesor Joaquín, ya para ir cerrando, tiene algunos libros. Para quienes deseen adquirirlos, tiene el libro El Otro Legado de Jesús, La Guerra Civil y la Tercera España, El Jesús de la Historia, un acercamiento a través del Evangelio de Tomás, Maletas de Cartón, 50 años de emigración española a Alemania, Temario, Oposiciones, Geografía e Historia para Educación Secundaria, bueno, y otros. Y otras importantes obras. Yo quiero agradecerle, profesor Joaquín, gracias a los televidentes, gracias a todos. Profesor, ¿quiere decir algo? Muchísimas gracias a ti, Alonso, y vuestro programa me parece muy interesante y muy importante para enfocar en unos tiempos en que se han perdido todos los valores, sean religiosos o no religiosos, para que la gente pueda encontrar una manera de poder salir adelante y no tirar la toalla y mirar hacia otro lado y darse por vencido. A los que están enfermos, a los que están sanos, a los que viven en una latitud, en otra, hay problemas que son universales. Yo creo que estas charlas, estas entrevistas aportan desde un punto de vista científico una ventana para que la gente pueda llegar a descubrir cosas que había desechado o en las que no había echado cuenta y que están ahí. Más que 20.000 libros de autoayuda que cada día nos venden o medicamentos mágicos, tal vez la sabiduría ancestral de gente como Jesús, como Buda y otros sabios, Sócrates, está ahí a nuestro alcance, y gracias a programas como el vuestro yo creo que se puede acceder a ella y poner sobre la mesa. En un mundo en que todo va deprisa y todo lo que nos sale en la televisión o en una serie de Netflix parece que no existe. Muchísimas gracias a los dos, encantado de participar. Gracias, un abrazo, cuídense todos. Gracias, profesor, gracias, Harold. Hasta la próxima. Bendiciones, paz a ustedes.